A la izquierda, papi, que la mesa. Teresa ahí y vuelve a cortar para allá. Ah, solo importa. Bueno, la primera del día. Chash. Oye, no. Y jalé por jalar, para que sepa, nunca se hundió nada. Sí. ¿Y la huella estaba arriba? Estaba arriba la huella. Parece que mordió y se quedó allá. That's a huge one, man. Oh my gosh. El pavo, en vez de hacerlo asado, lo hicimos en cazuela. Pavo fricassé, con gris, yuca, pollito asado. Entonces, ¿qué tú crees? ¿Cómo está? ¿Cómo se ve todo? Querido. Especial, ¿verdad? Especial. Mira,
Gator car. Ahora sí cogió los crappy. Oh, no, está bueno. No, eso está grande. Ya, la pesca deportiva. Dale, que aquí sí cogió. ¡Mira! Oye, la cubeta, ¿dónde está? ¡Trae la cubeta! ¡Corre, papi, corre! No, mi hermano, ese es el mismo pequeño que está, pero ya... Uy, ese sí está heavy. ¡Yo! ¡Ese sí está heavy! No, este es un shark. Pero compadre, no me lo bote. No, el shark no existe. Yo, oye, ¿qué hace, cabrón? Oye, están sangas, tan grande ahí. Oh my god. Ese sí está heavy. Ese sí está heavy. No, my goodness. ¿De pa' qué es? Uy, mira, pa' tu casa, mi güey. ¡Ay, se le fue! ¡Se le fue! ¡Está mejor, tú, difícil! ¿Verdad? Los negros... ¡Pesca, dueño! ¡La cámara, la cámara! ¡Ven! ¡Sí, porque clase! ¡Se le fue la mano! ¡Ven, que mamá! Están grandísimos. Espera. Está hablando el cachorro, boludo. ¿Perdón? Un toquecito de agua. Escucha. Dale la vuelta. Un vaso rojo. 13 pulgadas. Mira más. 3.5. Ahí está. Miren, esto me lo llevaron a mi familia, pero no es mío. ¿Qué es tuyo, Tata? Sí. Es si la esponjita que había por ahí nomás.
Aquí, adelante a ti. Está mi picando. A ver si la puedo dar un jacamado. La grabando. No, sorry, man. Siempre te jodo la grabación, man. No, que me jodes. Esta es la parte buena del video. Ah, ya se hundió ya. Cogió miedo. Chacho. Pero no haga bulla, él sale otra vez. Está grande. Aquí está todo el mundo pescando. Todo el mundo está entretenido. Mira lo que les voy a enseñar. Mírenlo ahí, ven. Todo el mundo pescando. Míralo ahí, mira. Mira el amiguito esperando, mira. A ver quién se cae primero para abajo. ¿Ven? No es fácil. Ya, si usted como unos 7 pies a tener. ¡Échale! Pescadito frito. Especial. No va. Tenemos a Frank Cooking Show. Fish Show. Fish Fry. Especial. ¿Y ustedes qué? A ver. ¿Y tú qué? Relajado ahí. Salud. Así mismo es. Ahí tenemos la candela. Andando. Cacho. No para allá. Pescadito frito. Pescadito a la parrilla. Aguacatico. Aguacate. Saladita, rosito y frijolito por allá. Ah, especial. ¿Y eso qué cosa que hay? Hay un infiltrado aquí. Eso está infiltrado. Un sauce. Vamos a ver dónde está el sauce.
Mira, aquí está el sauce con costillita. No olvides de eso, esta familia que yo tengo. Ahí quedaron crappies todavía para freír, para hacerle la parrilla todavía. Tenemos al cuñado todavía cocinando. Te voy a mandar porque tú me sacaste en una palangana en YouTube. No, pues en Facebook. Ah, sí. Lo que te espera en Jolly Roy estaba a hacer, mira, hacer, mira. Bueno, sean bienvenidos una vez más. Aquí estamos de camping familia otra vez. Estamos para un poco para el sur de la Florida. Estamos aquí, se llama Pajoki Campground. Esto está aquí al lado de, al mismo borde del lago Okeechobee. Todo esto es el lago Okeechobee. Aquí estamos en la marina de Pajoki también. Los hay están espectacular. O sea, están en tremenda posición todos. Tienen 118 sai en toda la orilla del lago Okeechobee. Tan especial los sai, pero no tienen fire rim, no tienen grill. La corriente, la electricidad aquí, desde que llegamos con problemas. El api tiene que juguearse en este, ese api ahí. Y se tuvo que juguear en el de al frente, porque ahí no hay power ninguno. Aquí igual tenemos en el mío igual problema con el breque, se dispara por gusto de nada. Y al lado mi hermana, la otra hermana mía vino también, que ya se fue allá, lo mismo, tuvo que juguearse en aquel de allá, porque ese de ahí igual el breque no sirve. Las tapas que están debajo del, la tapa esa que está debajo del poste donde se conecta la pista, todo está suelto, en todos los sites está suelto. O sea, los niños, principalmente los niños chiquitos, hay que tener cuidado con eso. Por lo demás, todo bien. El campground está, el mantenimiento es muy poco, como pueden ver. La hierba aquí está bien alta. So, no, vaya, no, aquí no hay mantenimiento ninguno casi, esto es cero mantenimiento. Hay poca gente viviendo aquí. Hay unos api que sí están fijos. Esos que están ahí están fijos, que se ve que llevan tiempo ahí. Allá atrás también hay como dos o tres que están bien fijos ahí, que ellos mismos se chapean el site. Ellos mismos traen su maquinita para cortar la grama. Ellos mismos la chapean y todo, porque parece que aquí el parque mantenimiento muy poco. Pero bueno, por la posición, esto está bello. La mañana aquí, la mañana, el atardecer, todo bellísimo, todo el agua, estás aquí mismo frente al agua, puedes pescar ahí mismo. Nosotros pescamos aquí, pescamos allá, ven ahí. Allá donde está la marina, también hay un pie grandísimo para pescar ahí también. Los trails para caminar, sí hay trails. Para montar bicicleta, uff, para montar bicicleta, eso es, no sé, el trail es redonda, el lado. Tiene 35 millas de largo y 25 de ancho, so, a la redonda. Pero bueno, tiene trail, casi todo el trail es de asfalto para la bicicleta. Esto está especial, está bueno. Lo mismo puedes ir para allá, para el trail, para el norte, que puedes ir para el sur. Aquí sí está para montar bicicleta. El campground no tiene gate ninguno. Está abierto. Eso quiere decir que los niños aquí, principalmente, hay que tener cuidado, hay que mantenerlos aquí en el site. La zona no es mala, pero tampoco, muchos dicen que no es buena.
pero por si acaso, esto está abierto, completo, a cualquiera de afuera puede entrar sin problema. No hay una calle directa que entra hasta acá, a todo el campsite. No hay un código, no hay una puerta, no hay nada. So, aquí todo el mundo tiene acceso. Eso es lo único que veo aquí, también, que está bien malo. Porque me imagino que todos estos lugares así que uno viene con la familia, debería de estar asegurado. No hay security. La policía de cada rato pasa, da una vueltecita, pero se pierde. No lo ven más. Pero bueno, la pasamos súper bien, la familia, hicimos Thanksgiving aquí, no hicimos mucho, este año fue algo totalmente diferente. La familia, todos los años en Thanksgiving, siempre lo hacemos en mi casa o en casa de mi hermana. Este año fue todo totalmente diferente. Este año sí, fue la primera vez que vinimos aquí. No hicimos el pavo frito, pero lo hicimos en cazuela. O sea, al final la idea fue hacer una comida y compartimos entre la familia aquí mismo. Solo ya lo vieron en el video. Y pues nada, ya estamos recogiendo, que ya nos vamos ya, después de cuatro días completos aquí. Como les digo, esto está estelar. Tiene una vista maravillosa. Está bien bonito esto aquí. Oh, la oficina tiene piscina, que es del campground también. Esa área ahí es nueva, eso está nuevo. Lo que parece que con el problema del COVID-19 no lo pudieron abrir nunca, pero eso está nuevo todo eso ahí. Los baños están buenísimos. Espero que les haya gustado el video. Todo siempre es pasarla bien en familia, esa es la idea mía siempre. Muchos recuerdos, que son lo más importante. Espero que les haya gustado el video. Suscríbete. Si eres nuevo a mi canal, suscríbete. Si ya lo hiciste, muchas gracias. Bienvenido a mi canal. Nosotros lo mismo estamos en el agua que estamos en la tierra. Nosotros es para lo primero que fin de semana que no tengamos nada que hacer, vemos qué hacemos, o para el agua o para la tierra. So, espero que les haya gustado el video. Muchas gracias por ver el canal. Y nada, nos vemos la próxima. Me lo pidió la escalera, mira la escalera. Sí, a mí. Se me quedó una rubia como tú subete. La tapita del chico se puede usar. ¿Qué tapita? ¿Del tractor? Sí. Sí. ¡Vámonos! ¡Nos vamos!